Nosotros conformamos un equipo de 7 atletas, 3 niñas y 4 varones que van a participar en todos los eventos, es decir, 1 metro, 3 metros, plataforma, sincronizado de trampolín y sincronizados de plataforma en el caso del femenino. Solo no asistiremos en la prueba de sincronizado plataforma masculina porque vinimos solamente con un atleta. Nuestras posibilidades en este evento, pues bueno, lo mejor es que hagan un buen papel, que se presenten en la competencia con calidad. Es un evento muy difícil para nosotros, los deportistas de clavado. Aquí se encuentran el equipo de Estados Unidos, el equipo de México, el equipo de Canadá, Colombia, Brasil, y todos estos equipos son equipos rankeados a nivel mundial y a nivel olímpico. Es decir, que prácticamente la mayoría muchas individualidades de esos equipos ya están clasificados actualmente para los Juegos Olímpicos. Es decir, que nosotros el principal reto que tenemos es poder pasar a las finales, es decir, que queden entre los 12 atletas en la final, y ya eso es un buen reto. Las posibilidades más, ¿cómo decirte?, más beneficiosas para nosotros están en los eventos sincronizados, sobre todo en el evento sincronizado de trampolín masculino y el evento de Anisley García en la plataforma.